Bueno, hola a todos, bienvenidos una vez más a un Master Coders de Bitcoding. Yo soy Irene, la encargada de eventos, y os voy a acompañar en este webinar. Mientras sigo uniéndose gente, os voy contando un poco qué es Keep Coding. Nosotros somos un centro de formación de alto rendimiento en programación y tecnología y contamos con diferentes bootcamps como desarrollo web, app móviles, Big Data, DevOps o marketing digital. Si queréis tener más información y encontrar alguna de estas formaciones, podéis encontrarlo en nuestra web, keepcoding.io. Ahora, con el tema que nos ocupa, hoy tenemos la segunda edición del webinar, El futuro del arte digital, descubriendo la generación de imágenes basada en inteligencia artificial. En este evento, bueno, al final no vamos a contar con Fernando, pero tenemos de nuestra mano a Sandra, la coordinadora y profesora de nuestro bootcamp de Big Data, y a Saúl Tavira, profesor de inteligencia artificial, también en nuestro bootcamp de Big Data. Recordad que todas las preguntas podéis dejarlas en el chat y las irán respondiendo durante el webinar y al final de este. Continuamos con vosotros. Muchas gracias por venir. Buenas. Buenas tardes. ¿Qué tal? Vale, Bueno, aquí Saúl, pues ¿preparado para continuar aleccionándonos? siempre sí. Claro que Siempre. sí. Por supuesto. Voy a compartir. A ver. Deberíais ver en algún momento. Ahí está. Vale. Pues hoy toca hablar de la parte de generación de imágenes dentro del bloque de webinar que estamos montando de IA. Me gusta empezar siempre con esta. La otra vez también la pusimos porque da una visión bastante buena del boom que está dando todo el tema de la IA en los últimos meses. Si os fijáis, ya lo dijimos la otra vez, pero ya han salido dos o tres más desde la última vez, que fue hace 2 semanas. O sea que 2022 fue el gran boom y menos de medio año ya llevamos más en cuanto a modelos. En cuanto a lo que nos ocupa hoy, que es temas de imagen, de generación de imagen, de métodos de difusión, si veis, todo empezó más o menos en 2021 con Dalí, que lo conoceréis muchos, imagino que sí, aunque esta es la versión 1, la que conocéis es la 2, y Clip, que se conoce poco, pero es fundamental y sin Clip no funcionaría ni Dalí ni ninguno de los demás que están por aquí. Luego, cuando expliquemos cómo funcionan este tipo de modelos, os cuento qué es y cómo se usa. Vale. He puesto la foto del Papa porque, entre otras cosas, es como hemos promocionado este evento mediante. ¿Queréis conocer por qué el Papa va a la moda y tal? Pues es una de las imágenes que se han generado. Este tipo de modelos lo que permiten básicamente es generar imágenes, generar contenido original. Evidentemente ha aprendido y ha entrenado con imágenes preexistentes, pero las imágenes que genera son originales. Usos infinitos. Banco de imágenes, dentro de arquitectura de interiores, para diseñar interiorismo, el propio diseño. Ahora lo veremos luego con Photoshop, que Photoshop ha incluido la IA de Adobe de Firefly y de hecho está inundando. Si navegáis por YouTube, TikTok, cualquier red social, veréis que hay 100.000 vídeos al respecto. Está bastante chulo, lo probaremos. Y nada, vamos así. ¿Cómo funcionan? Os voy a explicar cómo funcionan un poco a grosso modo y luego entramos un poco mejor en la parte de arquitectura. Básicamente, lo que hacen es, vosotros escribís un prompt, vamos a suponer que escribimos un prompt, aunque el input puede ser otra imagen, por ejemplo, o una combinación de texto e imagen. Vamos a presuponer que es un prompt, un texto, una descripción de lo que queréis. Lo que hace este tipo de modelos es crean un embedding con ese texto, un vector de conceptos, ¿vale? Un vector numérico, que es con lo que trabaja, porque no trabajan con palabras. Ese vector numérico lo convierten a su vez a un vector numérico, un embedding de imagen, genera una imagen aleatoria, que es un poco lo que estáis viendo aquí, si nos da un ataque epiléptico,
con el Koala, lo voy a parar, lo tenéis abajo, fotograma, fotograma, genera una imagen con, que es ruido, básicamente, y va iterando sobre ella hasta que el vector que clasifica la imagen que está generando se aproxima al vector que hemos generado, que nosotros con el prompt, ¿vale? En este caso, pues si ponemos un koala montado en bicicleta, va a coger un koala montado en bicicleta, va a generar un vector con la información un koala montado en bicicleta, va a generar un vector de imagen y luego va a ir iterando sobre una imagen de ruido hasta que aproxime el vector de esa imagen al nuestro. ¿Cómo lo hace? Pues aquí lo veis. Tiene un mapa de koala, un mapa de motos, la unión, hace esto. ¿Cómo entrenan estas inteligencias artificiales? Si veis abajo, cuando pongo los fotogramas, paso a paso, hay flechita en una dirección y en la otra. Cuando nosotros estamos usándolo, es la dirección esta. Genera una imagen de ruido aleatorio y va iterando hasta que consigue lo que le hemos pedido. Para entrenar estos modelos es la inversa. Tienen un montón de imágenes, un banco de imágenes, generan un montón de ruido y tienen que enseñar a la IA a pasar del ruido a la imagen, ¿vale? Cómo hacer la codificación. Generan un encoder y un decoder. Al final, por eso se llaman modelos de difusión. Es como si pusieras una semillita o una gota de coges un spray y haces así en el aire, que tiene primero la nube, está muy concentrada y luego se va disipando. Pues por eso se llaman modelos de difusión. Y es lo que ocurre por esto, la imagen con el ruido, de lo que pongo aquí del koala. Ahora lo explicamos con el paper de Dalí, que lo tenéis aquí. El paper de Dalí lo podéis descargar y ver, es público, es este. Es largo, lo podéis leer, os explican la arquitectura que tienen, un poco los resultados que han obtenido, hacen algunos tests, que esto es muy curioso porque es una manera de hackear este tipo de cosas, es que si tú pones una manzana que pones iPod con texto, el embedding lo confunde un poco de lo que cree que es, ¿vale? Aún así, en los últimos modelos ya es muy resistente a este tipo de ataques, así que funciona muy bien. Pero bueno, vamos a vernos en la arquitectura, que es esta, esta de aquí, ¿vale? Lo dicho, el paper tenéis, luego podéis pedir la presentación, aquí tenéis la dirección, os lo podéis descargar y podéis acceder al paper completo. Esta es la arquitectura de cómo funciona DALL-E 2, ¿vale? Aquí tiene el ejemplo de un corgi tocando una trompeta con fuego. Yo lo voy a llevar otra vez a nuestro koala y os intento explicar pasito a pasito qué es lo que hace. Esto es un poco la explicación de cómo funciona todo esto, ¿vale? En la parte de arriba de esta línea punteada tenéis el cómo se entrena, que es esta parte de aquí arriba. Tenemos una imagen que mediante un encoder se hace un vector de imagen, que es este de aquí. Y aquí entra a jugar Clip. Clip es un modelo que surgió, como he dicho, por aquí lo tenéis, en 2021, y que es un modelo que es multimodal, es capaz de entender texto y entender imágenes. Y lo que hace es unir los dos puntos, ¿vale? Coge un vector de texto, un embedding de texto y uno de imagen y los relaciona, de manera que es capaz de sacar uno de otro y otro de uno, ¿vale? Y es lo que hace que podáis usar DALL-E o cualquier modelo de este estilo mediante lenguaje natural. Entonces, básicamente lo que hace es coge por un lado el texto, coge por otro la imagen, hace el encoder y luego genera la relación entre ellos y aprende a sacar uno de otro, ¿vale? De esa manera, cuando nosotros ya nos vamos a la rama de abajo, decimos un koala montando en bicicleta, el encoder genera el vector numérico para el texto, pasa por clip, básicamente, y hace la conversión de ese embedding de texto a un embedding de imagen, que es lo que ha aprendido a hacer gracias a clip, y luego ya entra ese embedding de imagen al modelo de difusión. De manera que empieza con el ruido, empieza a generar iteraciones hasta que llega a una aproximación de lo que queremos. Como siempre, no genera una imagen, genera muchísimas posibilidades. De hecho, este tipo de IA, si los habéis probado, cuando le dais un prompt, os suele sacar X variaciones de lo que pedís. Y son todas originales. Ninguna es exactamente igual al banco de imágenes que tiene. Esto hace que este tipo de IAs estén un poco
por así decirlo, orientadas al sesgo, a un sesgo de entrenamiento. OpenAI, por ejemplo, ha dedicado muchísimo esfuerzo a que Dalí no puedas generar imágenes de carácter sexual, ni violento, caras de famosos y cosas de ese estilo. ¿Vale? Ha intentado eliminar del dataset de entrenamiento muchísima de esta información para evitar que puedas generarlo. Y hay otras abiertas, como Stable Diffusion, que no tiene ningún tipo de restricción y puedes generar un poco lo que quieras. Y hay otras tipo Firefly, la de Adobe, que solo ha entrenado con imágenes licenciadas, lo que hace que sea bastante apropiada. Y ahora os cuento una curiosidad de esto. Si tenéis alguna pregunta o algo por el estilo, podéis escribir por el chat que os voy contestando. Sobre todo de esta parte que es un poco más técnica, he intentado hacer un poco todo el viaje que haría la imagen y el prompt para ver cómo funciona. En el caso de Stable Diffusion, que no usen clip y tal, funcionan todas igual. Al final tienes un encoder de texto que hace la vectorización del texto, luego un modelo que lo convierte en embedding de imagen y luego va haciendo las transformaciones hasta que llega. Son procesos muy costosos computacionalmente, entonces normalmente lo que se hacen es que se hacen con muy poquitos píxeles. De hecho, si veis originalmente las imágenes, es muy poquitos píxeles por muy poquitos píxeles y luego lo que se hace es que hay otra IA por encima que la va haciendo la Pascali y lo va subiendo de resolución. ¿Vale? Lo digo porque si buscáis este equivalente en Stable Diffusion, ponen la capa de la Pascali para que lo sepáis de dónde viene. ¿Técnicas que se pueden hacer con esto? Saúl, hay una pregunta que dice que si tendrías entonces codificadas todas las imágenes con las que has sido entrenado. Sí, de hecho la forma de entrenar, que es esto, para poder entrenar tiene que tener los dos ejes de la matriz, es decir, tienes que tener el prompt o las etiquetas, en este caso son etiquetas, tienen un banco de imágenes enorme etiquetados, entonces para poder entrenar esto tienes que tener imágenes etiquetadas, pues fotos de koalas donde ponga koala, y si tienen más cosas, animal, koala, África o Australia, lo que sea. Entonces tienen un banco de imágenes con un montón de etiquetas y eso es con lo que entrenan, ¿vale? Hace clip, lo que hace es unir la parte de las etiquetas con la parte de la imagen. Claro, pero por ejemplo, si tú tienes el koala, me voy a fijar en el koala. Entiendo que la frase es simple para explicarlo, pero correcto. Si yo tengo un millón de koalas, ¿cómo decide todo esto qué koala es el que le gusta? Aunque se parezca, alguno se parecerá más que a otro. Aprende nadie. Al final, un koala es un koala. Si tienes en la base, ten en cuenta que no está replicando la imagen que tienes en tu base de datos. Ha aprendido a caracterizar. Es decir, dentro del vector del embedding de imagen, lo que es un koala para él tiene ciertas características que son las que ha aprendido y entiende que esto es un koala, o es la imagen de un koala. No es un koala en concreto, ¿vale? De hecho, seguramente el koala que te está mostrando no es ningún koala de los que tenga la base de datos. Ha generado un koala con estas características, porque dudo que tenga en la base de datos un koala montando en motocicleta. O sea, al final lo que hace es, tengo un prompt, genero todos los conceptos dentro del prompt, pon que este T1 sea motocicleta, koala, bla, 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 o sea, vectoriza todo y eso lo convierte en un vector de imagen. Y luego empieza a unir todos los conceptos que tiene hasta que genera una imagen que reúne todo lo que le has pedido. Por distancia. Al final, lo bueno de pasarla a vectores, por eso es pasar a vectores, porque no trabajas con píxeles, no trabajas con texto, trabajas con vectores. Entonces, puedes calcular distancia entre vectores y ver cómo de parecido es otro. Entonces, si de hecho, si lo pusieras en ejes, tú tendrías tu vector, tu dirección. A ver, esto se hace difícil en la cámara. Tendrías tu dirección y este sería el vector koala, ¿vale? Y tendrías a lo mejor otro por aquí que sería hacia el otro lado, que es vector camión. Si calculas las distancias y puedes calcular el ángulo entre ellos, verás que están muy lejos uno de otro. No tiene nada que ver. Seguramente el vector de, yo qué sé, de mono estará más cerca. El vector de animal estará más cerca. ¿Vale? Y así es como funciona. Sí, porque entiendo
pensando en lo que veíamos el otro día de texto, ¿no? Que dices, oye, al final, con el texto teníamos que llegar muchas veces a decirle, oye, explícame cómo era, cómo es en un país, si fueses agente de viajes, ¿no? O como si fueses la Wikipedia. Entiendo que aquí que te hago un koala tipo peluche, ¿no? Un poco como el que está, se Ha lo sido podrías correcto. decir, ¿no? Correcto. Si tiene la característica de peluche en Correcto. imágenes. De hecho, pues si le pides un koala montado en motocicleta, que luego seguiré con esto, voy a saltando, te saca lo que quiere, porque no has especificado más. En su mapa conceptual puede llegar a donde quiera, le has dejado mucho margen de libertad, muchos grados de libertad. Le puedes acotar, evidentemente. Pensa que el banco de imágenes con el que ha entrenado tendrán fotografías que digan peluche, peluche en 4K. Por eso mucha gente, si veis prompts de imagen, ponen muchas veces lo de 4K, high definition, no sé qué. Ponen cosas así porque le lleva a relaciones con imágenes de esa calidad que intenta implementar. Vale. Pero luego lo vemos con los prompts. Sí, o sea, una de las cosas clásicas es desbloquear mapas de relación mediante alguna palabra. Parece una tontería, luego lo pongo. Pero de poner la palabra épico, un koala montando en bicicleta, épico, coma, épico. Dices, no dice nada, pero desbloquea relaciones que hace que las imágenes que te salgan lleven en su vector concepto de épico. Al final, esto no es un modelo de lenguaje, no entiende el lenguaje. Es decir, tú le estás diciendo un koala en motocicleta y no entiende que es un koala en motocicleta y le da igual. Él calcula un vector y luego empieza a iterar, pone al absurdo. Imágenes aleatorias con su vector y tiene que parecerse. Calcula a distancia. Cuando consiga haber hecho iteraciones suficientes como para que quede cerca, lo saca. Es una diferencia porque la gente piensa que entiende el lenguaje y en realidad no entiende el lenguaje. Él lo que está haciendo es codificar el prompt, ¿vale? Conceptualmente, pero no entiende el conjunto del mensaje. Volviendo a la parte de técnicas, cosas que se pueden hacer con estos modelos. Hablamos de texto, pero también se le puede meter una imagen dentro de todo esto. Directamente empiezas aquí, por así decirlo. Y le puedes dar los dos, le puedes dar un texto y una imagen. Y entonces su eje de referencia, sus vectores los va a construir con eso. ¿Vale? De manera que puedes hacer cosas, aparte de la generación de imágenes que todos conocemos, te escribo un prompt y tienes que conseguir una imagen a través de un prompt. Hay técnicas como el outpainting, que es bastante curiosa. En este ejemplo esto es el cuadro que se llama La mujer de la perla, creo, si no me equivoco, o algo así. Y básicamente lo que hacen, hago zoom para que lo veáis, es decirle, crece. Vale. Entonces, como ha recibido esta imagen a modo de input, todo lo que conlleva esa imagen, la técnica, el estilo, lo mantiene la coherencia. Entonces, crece el cuadro. Luego hacemos, trasteamos y veréis ejemplos y está chulísimo, la verdad. Tacata. Tenemos el outpainting y tenemos el inpainting, que sería en vez de hacia afuera, hacia adentro. Es decir, tenemos una imagen, seleccionamos una zona y le decimos, añade un flamenco junto a la piscina. Y nos añade un flamenco. En este caso ha puesto un flamenco que es un flotador, porque mantiene la coherencia. Sería más raro que ahí te pusiese un flamenco el animal, aún así podría. Pero si te fijas, mantiene el estilo de la imagen. La luz, el reflejo incluso, mantiene todo, ¿vale? Porque está recibiendo de input esta imagen. Y esto es inpainting. Que esto, si veis las redes sociales, ahora se ha inundado con Photoshop, que luego lo trasteamos haciendo este tipo de cosas. Y luego tenemos las variaciones, que esto es lo más sencillo, por así decirlo, para él. Le das una imagen y le dices, genera cosas que se parezcan a esto. Como tiene su vector, empieza a generar y genera variaciones de la imagen que le has pasado. Y la unión de todas, es decir, una no excluye a la otra. Puedes hacer outpainting, inpainting y variaciones en la misma imagen o lo que necesites, no hay ningún problema. Y combinándolo.
modelos. Esto es difícil de decir qué modelos hay porque están surgiendo muchísimos y unos versiones de otros, como esto hay parte de la IA que está liberada. La 2 y la 3 es lo que está citado, okay, correcto. Ahora lo probamos. Están surgiendo muchísimas. Tenemos las más conocidas. Tenemos DALL-E 2, que es de OpenAI, / Microsoft. Lo podéis probar en el propio DALL-E 2, o si no tenéis cuenta, porque DALL-E 2 al final es de pago, creo que si te registras te regala 50 créditos para que gastes haciendo pruebas, y luego ya es de pago. En Bing, como es de Microsoft, tienes la sección de generar imágenes y está usa DALL-E 2 por detrás para que lo podáis probar. La imagen que Google no se comió mucho la cabeza cuando llamó a su modelo, le puso un nombre, lo llamó imagen. De hecho, me parece un mal posicionamiento por su lado, porque pones imagen en Google y no te sale, evidentemente. Hay millones de resultados por delante, porque se posiciona muy mal al llamarse imagen. Aún así, es curioso, si veis el evento de mayo de Google, el Google I/O, donde nos muestran las integraciones que ha hecho Google de sus IAs, de Bard, el modelo de lenguaje que hablábamos el otro día, Bard no se integra con imagen. Han usado Adobe, Firefly de Adobe para la integración, en vez del suyo propio. Cuando el suyo propio, primero es propio, segundo es más grande, es un modelo más grande. ¿El por qué lo han hecho? Básicamente porque Adobe, su IA la ha entrenado solo con imágenes libres de derechos. Entonces, todo este debate que está habiendo de he pedido un teléfono móvil al estilo Warhol. Sí, nunca lo has dibujado Warhol, pero hemos aprendido con los cuadros de Warhol. Se lo saltan, lo ignoran, les da igual. Si mañana el Congreso de los Estados Unidos saca una ley diciendo todas las imágenes generadas con IA tienen que ver con qué imágenes ha entrenado para poder generarla y pagar derechos de autor sin cascada, todo aquello generado con Firefly está fuera del debate, porque son imágenes licenciadas. Tenemos Midjourney, que fue la segunda que surgió, la gran libre que surgió después de DALL-E 2. Problemas que ahora es de pago. Salió la beta, fue free durante mucho tiempo y ahora han puesto una cuota de mantenimiento por los servidores. Así que es de pago, la única de aquí de todas estas que no vamos a poder usar junto con imagen. Stable Diffusion de Stability AI, que tiene una versión web, que es Dream Studio, que no sé si la habéis usado, pero si no, la buena que tiene esta es que es código abierto. Stable Diffusion os la podéis bajar a vuestro ordenador y usarla desde vuestro ordenador, con lo que eso implica. No solo que podéis escribir un prompt ni hacer una imagen, podéis entrenarla vosotros. Podéis pasarle 20 imágenes vuestras, fotos vuestras, enseñarle que eso sois vosotros y luego usarlo y decirle en el prompt, saca un gato de escayola con mi cara. Y lo hará, porque la habéis entrenado, podéis entrenarla. Es lo bueno de que sea código abierto. La podéis descargar, la tenéis en GitHub, a través de Hugging Face podéis llegar, la podéis descargar y usarla y entrenarla, porque para usarla podéis usar la versión web, que es Dream Studio, y funcionará. Willow, que surgió un poco cuando Midjourney pasó a ser de pago, y funciona igual a través de Discord, escribís el prompt y os contesta, luego la probamos. Firefly de Adobe, nada que decir, es la de Adobe, ha surgido hace no mucho y ha, como digo, libre de derechos y se está extendiendo mucho. Ahora está en beta. Tenéis vía web, que luego lo probamos, un acceso a varias de sus funcionalidades. Y luego vía Photoshop, hay un Photoshop beta, que luego lo vemos también, que tiene todas las funcionalidades abiertas. Y Leonardo, que es otra IA, que se puede acceder vía web. Te da créditos gratuitos por día y es bastante potente, sobre todo tiene una sección donde puedes ver muchos prompts de muchos ejemplos, lo cual ayuda, ¿vale? Y luego una serie de tips. Igual que el otro día decíamos para las IAs de lenguaje que es importante poner las reglas del juego, aquí más. Es decir, cuanto más concretos seáis, mejor. Concretos implica describir el fondo de la imagen, describir el ambiente de la imagen, el ánimo de la imagen, lo que os he dicho antes, de poner directamente épico,
parece una tontería, pero hace que saques de esto a esto. Aquí le estoy diciendo un koala conduciendo una motocicleta y aquí ya le estoy diciendo una fotografía de un koala por la llanura, la luz del atardecer, épica, digital art. Le das más información para que genere más relaciones. Tenéis que pensar además que cuanta más información de todas las variantes que podéis darle, mejor. Si sabéis de fotografía, le podéis dar los milímetros del este de la cámara. Le podéis decir si es una vista aérea, si es un primer plano. Le podéis decir el estilo, evidentemente. De hecho, tenéis que decírselo. Si es un digital art, abstracto, al estilo Picasso, lo que queráis. Porque eso lo que va a hacer es que va a generar la relación hasta conseguir el este. Y sobre todo, copiar. O sea, aquí ningún miedo a copiar prompts. De hecho, es la manera de hacerlo. Os he puesto aquí unas cuantas webs de prompts. La más conocida quizá es Léxica y Promptmania, maybe. Para que veáis un ejemplo, esta es Léxica. Es un buscador de imágenes hechas con IA donde podéis ver los prompts. Decíamos antes gato escayola. No sé si habrá algún gato de escayola. Salen gatos. Podéis buscar imágenes y ver el prompt con el que se ha generado directamente y copiar los prompts. Podéis usar cualquier banco de estos o podéis, por ejemplo, esta es la app de Leonardo, de uno del que hemos dicho antes. Para usar Leonardo solo tenéis que registraros, pedir la beta y os la dan casi en automático. Todas estas son imágenes que ha generado Leonardo. Y aquí tenéis los prompts. Entonces, no tengáis miedo a copiar prompts o al menos a copiar parte de los prompts porque a veces es difícil que se te ocurran todas las cosas que necesitas y aquí tenéis un listado de cosas que puede hacer. Algo importante también, si la herramienta lo permite, que no todas lo permiten, es el prompt negativo. Dalí, por ejemplo, que yo sepa, no lo está permitiendo, no lo tiene como funcionalidad. El prompt negativo es lo que no queréis, ¿vale? Le ayuda también a la IA a descartar. Le podéis poner en el prompt todo lo que necesitáis y luego le decís en el prompt negativo, pues no quiero que tenga colores vivos, no quiero que se le vea el cuerpo entero, no quiero tal, y le hacéis el prompt negativo, de manera que le ayudas a la IA a descartar. ¿Vale? Tacata. Saúl, y una cosa. Dime. Porque yo lo llevo todo a lo del texto, que es casi más sencillo, pero el otro día al final cuando veíamos texto, tú decías, yo puedo hacer una conversación con la IA, ¿no? En la que cuanto más me voy alejando, más se le olvida lo que le estaba hablando con él al principio. Entonces. Para eso surgieron los transformers, para la atención, para mantener la atención. Claro, con esto entiendo que no lo hay, ¿no? Con el tema de imágenes. O sea, me refiero. O sea, al final es aleatorio, ¿no? Tú le dices un koala monta en bicicleta y te puede sacar cualquier cosa, pero... Bueno, cualquier cosa no, debería ser un koala montado en bicicleta. Sí, bueno, cualquier koala montado en cualquier motocicleta. Si no le das mucha más información, correcto. Va claro. Solo clasificar esa información, es la que va a codificar y va a aproximarse a esa información. Si no le has dado más... Pero no aprende de la conversación que está teniendo conmigo. O sea, no. De alguna manera, a lo mejor todo lo que yo le estoy contando es de dibujos animados. Entonces, yo estoy buscando todo el rato. No, porque aquí no hay una conversación. Aquí tú le estás dando una instrucción y cumple la instrucción. Vale, o sea, que las imágenes no tienen conversación. Eso es. Tú le estás diciendo, le estás dando el prompt, le estás dando la instrucción. Esa instrucción es lo que digo, no la comprende, le da igual, no intenta tener un sentido para él, coge todo el prompt que le has dado. De hecho, si ves los prompt que hemos puesto antes, la gente lo separa con comas. Pone sí. 4K, coma, no sé qué, coma. No tiene que tener ni un sentido sintáctico gramatical. Coge toda la información que hay en el prompt, la vectoriza y es la que usa para luego comparar. Correcto. Vale. O sea, no hay una conversación como tal. ¿Y eso tú crees que sería factible a futuro? El hacerlo mediante conversación. O sea, que entiendas, o sea, más allá de que vale, que con vectores, según las distancias y demás, al final me saque una imagen que se acerque a lo que yo le estoy poniendo, no a los vectores de las palabras clave que yo le digo.
A ver, hay una cosa que también han liberado que se llama GPT-4, que es conocido, que es bimo, es multimodal ya. O sea, ChatGPT, que es el 3.5, es un modelo de lenguaje. Y es un modelo de lenguaje. Pero GPT-4 es multimodal. Es capaz de entender lenguaje e imágenes. ¿Imagen también? Sí. De hecho, entiende la imagen. Cuando tenemos visión por computador, las redes neuronales convolucionales o las recurrentes que iban píxel a píxel en secuencia, este tipo de cosas, ellos detectan las redes neuronales convolucionales, lo habréis visto en los vídeos de Tesla y todo esto, te ponen cuadradito, te hacen la silueta, pues aquí hay una persona, aquí hay una taza, aquí hay un tal, perfecto, pero no entienden la escena. No entienden que esto es una niña jugando en el parque, en un parque en un día claro y tal. No, te presentan, esto es una niña, esto es un balón, esto es un tal. GPT-4 en principio lo va a entender, va a ser capaz de entenderlo. Entre otras cosas, gracias a todo esto que hemos visto. Es capaz de transformar un vector de imagen a un vector de texto. Bueno, claro, o sea, con todo esto al final significa que GPT-3 es como un bebé con pañales. Correcto. Bueno, GPT-2 será el bebé con pañales, GPT-3 era un niño, ChatGPT es adolescente y ha venido GPT-4 que ya está en la madurez. Bueno, la madurez hasta ahora. Eso te iba a decir. A este ritmo, que os recuerdo que en noviembre salió ChatGPT, que no llevamos ni medio año todavía. Bueno, justo cumplimos medio año. O sea que a este ritmo, a saber, de momento el multimodal... GPT-4 es multimodal. Se supone que la IA de Google, cuando la libere en Europa, será multimodal, aunque como integra la parte de Firefly, yo creo que más bien va a ser una integración entre dos modelos, más que un multimodal en sí, aunque no lo sé, habría que verlo. Pero GPT-4 en principio es multimodal. Si os veis la presentación a desarrolladores de marzo en que presentaban GPT-4, hacían una foto a un diseño de una servilleta y GPT-4 lo diseñaba. Diseñaban una web y GPT-4 diseñaba la web. O sea, le hacían el dibujo de la servilleta, le sacaban una foto, se lo pasaban a GPT-4, entendía la foto, además le escribía, esto es una web, diseñala en HTML, y GPT-4 la hacía la web. Le hizo el desarrollo. Entonces, a día de hoy no es una conversación, es un prompt. Que el día de mañana, en cuanto liberen la parte de GPT-4 de imagen, porque han liberado solo la de texto, puedas tener una conversación con GPT-4, estar hablando y decirle, oye, y contesto como se ha hablado, hazme una imagen. No está aprendiendo, es lo que hablamos el otro día, no es que esté aprendiendo, pero sí tiene en cuenta todo el contexto, toda su memoria, que en GPT-4 puede llegar hasta 32.000 casos. Sí, que eso era como un libro entero, ¿no? Más o menos. Eso es. Bueno, depende del libro, pero un libro gordo pone un medio libro, un cuarto de libro. Vale, no, el Quijote no, estaba pensando en un libro más de todos. Correcto, entonces, de lo que hay a lo que habrá, también hay que verlo. Si queréis, toqueteamos algunas de las sillas, hacemos algunas cositas para que veáis cosas que se pueden hacer. Como hay chorrocientas, hacemos una cosita con cada una, vamos viendo y vemos cosas que se pueden hacer. Ya que tenía abierta Leonardo de antes, si quieres empezamos por Leonardo, lo que os digo, no tengas miedo, copia pros. Ah, mira, de hecho, tengo aquí uno de que estuve haciendo pruebas el otro día, digo, voy a ver si me entiende el alien de Keep Coding, un poco por descripción, un alien así gomoso, con las extremidades largas, tal... Y un montón de parámetros que son para que salgan, lo que os he dicho, el tipo de luz, el HD, bla, 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 bla. Salen cosas chulas, bonitas, evidentemente no se parecen al alien de Keep Coding como tal. Bueno, de hecho, le he dicho que saque uno, le voy a decir que saque tres. Esto es lo que digo con Leonardo. Con Leonardo tenéis 150 créditos al día. Cuando los gastáis, en 24 horas se os restablecen los créditos. Volvéis a tener otros 150. Y según las cosas que vayáis haciendo, vais gastando créditos. Cosas. Tenéis una manera de meter prompt vía imagen. Te fijas, acabo de arrastrar el logo de Keep Coding aquí. De manera que, aparte del texto, tenga en cuenta la imagen que le he metido.
decimos image to image, para que tengan en cuenta la imagen. Tiquití. Y luego, pues, ¿cuánto quieres que se ciña la imagen? En este caso es ir haciendo pruebas, ir probando. Cuanto más fuerte, si lo pongo casi al 100, te sale la misma imagen. Cuanto más libertad le dejas, más libertad le dejas, básicamente. Mira, voy a generar con la misma descripción y con el y con la imagen. Madre de Dios. Pues sí, sale todo. Dan un poco de miedo. Normal. Normal, porque está ciñéndose la imagen, vamos a quitarle mucho. Epa. No, pero ¿por qué saca las caras así retorcidas? Las caras, en general las IAs tienen muchas veces problemas con las caras y con las manos. Lo de las manos suele ser un drama. Los dedos suele ser un poco un drama. Te pone 6 dedos, 7 dedos, 2 dedos. ¿Y por qué? Porque su concepto mano es mano y dedos. El 5, porque tenga que tener 5 porque lo dices tú. Ya, ¿sabes lo que te digo? Entonces, de hecho, hay mejoras y modelos que están entrenados solo para hacer bien las manos. Hay unos mods de Stable Diffusion, variaciones de Stable Diffusion, para las manos, para hacer bien manos. Mira, estos están un poquito mejor. Hombre, es que los de abajo parece que son para Halloween. Sí, porque al final le estás dando pocos grados de libertad. Intenta ceñirse mucho al este, con lo que le estás poniendo arriba. Saúl, te preguntan que si el de arriba, el de la derecha sería lo que buscabas. El que más se podría parecer, sí. Porque le estoy diciendo, se parezca a esto, o sea, que me mantenga bastante este input y además dándole esto. Entonces, se podría parecer. Aún así, como todo, idéntico no es porque es una imagen, es un dibujo, es un logo. No, pero está bien, esto está con ojeras. Sí. Podría ser como un programa, como un alumno de Keepcoding, con la de horas que pasan programando. ¿Sabes? Tiene un poco de. Está un poco cansado. Se le puede quitar el fondo y hacer un montón de cosas sin ningún problema. De hecho, tiene por aquí la opción de quitar el fondo. Está bien, o sea. Leonardo está bien, es muy friendly de usar y está bien. O sea, no hay nada que digas no me gusta o no usaría. Tenéis Stable Diffusion vía el acceso web que os he dicho, Dream Studio. Mira, propone uno, este permite hacer positivo o negativo. Igual, o sea, todos van a ser muy, muy similares en cuanto al uso. Vais a poner un prompt. Va a permitir un negativo sí o no, podéis subir una imagen para añadir una imagen como prompt y tenéis número de imágenes y tal. No va a variar demasiado. Si queréis vemos, bueno, tenéis Dalí, el de Dalí, si queréis hacemos, por ir probando cosas distintas de todo lo que hemos visto antes, vamos a subir una imagen y con este hacemos de las técnicas que vimos antes, las variaciones. Si os acordáis, dentro de técnicas teníamos generación de imágenes, que es lo que acabamos de estar viendo, que es lo que habréis traído todos. Tenéis el outpainting, inpainting y las variaciones. Hacemos con Dalí la parte de variaciones. ¿Vale? Le hemos pasado esta y nos saca distintas variaciones. Podemos seleccionar una y seguir editándola. No le voy a decir nada, le voy a dejar que simplemente rellene el hueco y que lo rellene él como mejor entienda. Le podría haber puesto ahí con un barco pirata o lo que sea, que esto es un poco lo que hace Photoshop, lo que ha implementado Photoshop, solo que claro, con Firefly lo ha implementado dentro de Photoshop, lo cual tiene toda la potencia de Photoshop. Mira. Pues esta, por ejemplo, sería la más parecida a borrar la casa directamente. Tenemos Firefly, que si quiere lo probamos, porque esto es la de Adobe, esta es la que usa Photoshop. El problema es que vía web, os pedís la beta, os la darán. Estos no los podéis usar, que este es el outpainting. Vía Photoshop beta, sí, que luego lo probamos. Este es el text to image.
que es el que hemos estado probando, este sería un equivalente a hacer cosas con la imagen, editarla. Pues quiero borrar a las personas. Esto es una foto que hice yo en Grecia, que siempre me ha parecido, me ha dado mucha rabia porque había muchas personas. Toma, esta es la versión web. Con la versión de Photoshop, pensad que la versión de Photoshop es mucho más potente. Podéis hacer, en vez del ratón así gordo, tenéis el lacito, podéis ir haciéndolo más fino. Pero bueno, para que os hagáis una idea, ahora generará variaciones. En las que la gente pues desaparece. Como siempre, está haciendo variaciones. Es decir, ninguna de estas fotos es real. Es decir, dentro de lo que pone aquí, esta piedra no existe, no estaba ahí. Pero oye, bastante bien. Podemos quitar el fondo. Lo hace un poco como él entiende. Algo que podemos hacer es devolver partes del fondo. Mira, vamos a hacer una cosa chula. Titi. Tomo esto, por ejemplo. Vamos a decirle que lo ponga al atardecer. Me he dejado aquí un trozo, pero bueno. Y esto lo estoy haciendo desde el Firefly del acceso web. Lo dicho, es un pincel gordo que cuesta hacer estas cosas. Pero vía Photoshop. Esto es Photoshop, es la beta de Photoshop, que os lo podéis descargar si tenéis el paquete de Adobe comprado de Creative. Os vais a la parte de aplicaciones en beta y os podéis descargar el Photoshop beta. Esto es una imagen random que me he bajado de internet. Libre de derechos, claro. Vamos a cargar esto, que no me interesa. Lo dejo en blanco para que no le digo qué es lo que quiere. Como siempre, te da bastantes variaciones en este caso. Como es un fondo bastante liso, las variaciones es un poco con la sombra. Pero mira, podemos aquí sí podemos hacer el load painting. Crecemos para acá. Seleccionamos lo que queremos que rellene de manera generativa. No le voy a decir nada, que lo genere como quiera. Podría decirle, genera con, ponle una selva. Solo acepta inglés, el idioma inglés, por cierto. Si escribís otro idioma que no es, te saldrá una alertita por aquí diciendo, no detectamos el idioma inglés. Como veis, saca distintas opciones. Podría pedirle otras 3, otras 6, las que me dé la gana. Lo está generando todo vía capas, de manera que luego podéis jugar con las capas también. Podemos hacer inpainting de nuevo. Decirle aquí Saúl, ¿y tú que has trasteado mucho con varias? Porque, a ver, sí, esta está muy bonita. Además, lo ves y parece foto guay, guachipiruli. Sobre todo es que es Photoshop, que lo bueno que tienes para los diseñadores, imagínate. Cámbiale la camiseta a este, a la aquí, mueve para allá. Sí, pero de cara a liberar tu imaginación con cualquier cosa, está más limitada, ¿no? O sea, entiendo que si he entrenado con... no sé cuántas hay que tengan licencia y cuántas hay sin licencia, pero vamos, hay muchas más sin licencia que con licencia en toda imagen. Con licencia te refieres a que sean imágenes que pueden tener algún tipo de problema de derecho de autor. En principio, a día de hoy ninguna lo tiene. Lo que pasa es que como esto en algún momento lo entrará el legislador a opinar. O sea, ¿entonces todas lo están haciendo con todas las imágenes? No, porque la de Adobe no lo está haciendo, ¿no? La de Adobe solo ha entrenado con imágenes de las cuales tiene de los derechos. Claro, pero entonces es o más... son libres. Claro, pero entonces está más limitada. Está más limitada,
Esta queda bastante fea. Está más limitada en el sentido de... Esta ha quedado fea, voy a poner otra. Voy a darle más tamaño. Está limitada desde el punto de vista que habrá entrenado con menos imágenes, ¿te refieres? Claro. O sea, me refiero, el koala con la bicicleta, o sea, con la motocicleta, al final, cuanto más koalas ves, mejor. Mejor. Entiendo que si tú vas solo con las que estén, que tengan licencia, pues al final hay muchas menos fotos. Sí, lo que pasa es que hablamos de Adobe. Quiero decir que hay bancos de imágenes que son solo de Adobe. O sea, que tiene muchísima imagen propia, muchísima, muchísima, muchísima. Y además, bancos de imágenes implica imágenes con etiquetas, que es lo que necesitas. O sea, esto no vale, me voy a Google y cojo una imagen, me la copio en mi ordenador. Necesito decirle, esto es un koala, mono, de ojos grandes, 3D, bla, 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 para que esto funcione. Adobe tiene bancos de imágenes. Los bancos de imágenes, si habéis usado esto, no sé qué, bla, 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 todos estos bancos, tienes imágenes con etiquetas. O sea, que son fuentes perfectas para entrenar. Sí, vamos, que incluso a lo mejor es hasta mejor las imágenes que tiene de base que las que tienen las demás. Es específica. Hay IAs muy específicas para generar manos, hay IAs para generar animales, hay una de pájaros. Entonces, Adobe seguramente la parte de todo lo que tenga que ver con diseño de imagen, con este tipo de cosas, lo hará mejor. Y si le pongo una persona, mira, vamos a hacer la prueba. Para que veas, seguro que las personas las hace mucho peor. Yo qué sé. Aún así, le estoy dando prompts muy simples. Le estoy diciendo, si te fijas, un pueblo pirata, un no sé qué. No le estoy dando demasiado contexto. Pero mira. Esto lo hace peor. Como ves, las imágenes, manos... ¿Puedes darle para atrás un segundo a otra? O a parar antes, me da igual. No, es que es curioso porque en la tercera le ha cambiado la sombra. Sí, el contexto. Los contextos los coloca muy bien. Y de hecho, si te fijas, cuando he borrado... De aquí la maca, la sombra, lo ha dejado bien. O sea, todo eso lo hace muy bien. Los contextos, contornos, ten en cuenta que cuando haces los modelos de difusión no es un píxel cerrado, sino que es un conjunto de píxeles. O sea, alrededor de lo que está montando, lo monta todo alrededor. Entonces, sí, sí, sí. Mantiene los contornos y el contexto de la imagen bastante bien. Pero, como siempre, las caras, imágenes y tal, se le dan peor. Para estas cosas es mejor usar... Es un Stable Diffusion. Stable Diffusion, claro, es libre, te la tienes en tu ordenador, no está capada de ninguna manera, no le han quitado el dataset de entrenamiento nada, ninguna imagen de ningún tipo, ni de personas, ni nada. O tenéis, yo qué sé, Blue Willow, que es la otra que vimos que es vía Discord. Me disculpo de antemano por lo que pueda salir aquí, pues estos son salas Discord donde la gente va haciendo sus peticiones y va saliendo cosas. Entonces, si te fijas aquí, las personas es otro rollo ya. Las imágenes. Puedes entrar en varias salas y ver lo que está haciendo la gente. Una vez más, aquí es un banco de prompts inmenso esto. Donde tenéis la sala con todo lo que está pidiendo la gente en el momento. Y luego podéis decir, pues mira, me ha gustado esta, que esta es la cuarta. Amplíame la cuarta. Y esto lo que me va a hacer es que me va a sacar la cuarta en un mensaje para mí. O quiero variaciones de la cuarta. Es decir, coges la cuarta y me sacas variaciones. En algún momento me llega, mira. Como esto no paran de salir imágenes de la gente, te vuelves un poco loco, lo que haces es que te vas a menciones y él te menciona. Cuando saca algo, te hace la mención. ¿Vale? Entonces, te lo saca y te lo amplía. Para usarlo, vía prompt, mira, estas son las variaciones que le he pedido. Pequeñas variaciones. Mira, esto es un peluche, aquí tiene el... Son variaciones. Para usarlo, tanto en comando le pones image, y si hubiese usado Midjourney o cualquiera de estas que van vía Discord, son todas igual. Image, prompt, y aquí le pones lo que quieres directamente. No sé, gato de escayola. Esto no lo hemos dicho. Todas estas herramientas funcionan en castellano,
pero funciona muchísimo mejor en inglés. Porque al final el banco de imágenes y las etiquetas, hay mayor banco de imágenes con etiquetas en inglés que en castellano. Entonces, funciona muchísimo mejor con inglés. En castellano te van a funcionar. Ha puesto gato, el de Escayola. Se lo ha olvidado. De aquella manera. En castellano funcionan, pero en inglés funciona muchísimo mejor. También has puesto gato de Escayola. No le he dicho nada más en el prompt. Pero la segunda imagen que tiene ni de gato ni de Escayola. A las rayas. Nada. Le he dejado tantos grados de libertad que ha hecho lo que le ha dado la gana, básicamente. Sí, sí. Fíjate. O sea, hay prompts, hay gente que se hace unos prompts larguísimos. No, está chulísimo. A ver, te da un juego que te pasa. Yo, una de las cosas que he hecho, he escrito algunos cuentos para mi hija, tengo una hija de un año y poco, y algunos cuentos le he hecho con esto. O sea, al final el guión y el texto con GPT-4 y las ilustraciones vía cualquier IA de estas. Y le haces un cuento a medida. Cuento a medida, un libro de colorear, lo que quieras. Si queréis, que quedan 8 minutos, que como siempre nos vamos de tiempo. Si alguien tiene alguna pregunta, ruegos, preguntas, lloros, sugerencias, lo que sea, que dispare por el chat que respondemos. Madre mía, yo es que creo que esto es un bombardeo de... Voy a eliminar el tío raro este. De tantas cosas. El caso es que vamos... Es un mundo aparte. Vamos bastante rápido, la verdad, con todo esto. Y en el caso de imágenes, encima, se une que este Stable Diffusion, que es lo que digo, código abierto, lo puedes tener en tu ordenador, lo puedes entrenar, está Dalí, Photoshop se ha metido, bueno, Adobe se ha metido por medio. Entonces, hay muchísima más presencia por todos los lados. Joder, con el perro. Mira, este no está tan mal. Te fijas, le pone hasta la arena en las patas y la sombra. Sí, sí. Entonces, hay muchísima presencia y muchísimo bombardeo. Pero bueno, la competencia es sana. Lo digo siempre. Bueno, mientras les valga para ir mejorando, yo a mí aquí me sigue faltando lo de GPT-4. O sea, a mí, yo quiero ver cómo entienden las imágenes, a ver si de verdad lo entienden. Podemos hacer un ejercicio muy tonto. Hay una, Flamingo Face, sí, en los últimos minutillos. Que se vuelvo loco. Mira, la primera IA que salió que entendía imágenes era Flamingo. Evidentemente se puede instalar el ordenador y tal. Como es bastante costosa desde el punto de vista de procesamiento, han subido aquí a Hugging Face una versión mini donde le puedes subir una imagen y te la describe. GPT-4 al final bebe de esto. Esto, GPT-4, la parte de imagen, bebe de aquí. Madre de Dios. Sí, aquí se ha vuelto un poquito tupi. A ver cuánto tarda, porque estas cosas de Hugging Face al final tiene la... Los recursos que tiene computacionales son limitados. Son pues Google en su Labs que cede una maquinita. Mira, descripción. Hamaca sobre tal y en el océano. O sea, entiende lo que es conceptualmente libre. Y esto es la versión mini de Flamingo, que es la de los primeros modelos que salieron de esto. Lo que hará GPT-4 es esto por 5. O sea, la idea es que entenderá la imagen, el concepto de la imagen, y podrás hablar sobre la imagen con GPT-4. Y como encima genera imagen, podrás lo que has dicho. Madre mía.
O sea, esta ya te escribe el cuento, te pone las imágenes, te hace el libro de colorear de después si te haces fan del cuento, o sea, todo. Probablemente, Sí. probablemente. Es la Sí. gracia de estas cosas. Pero vamos, a lo que anima a todo el mundo es a que trastee. A que Mira. trastee y juegue y... ¿Lo has leído, Saúl? ¿El qué? Escribe Dani, dice que él dice, yo básicamente le he sacado muchísima utilidad para inventarme imágenes web de stock que no existen. Tuve un cliente que me pedía un informe nutrigenético con distintos conceptos médicos, tipo dopamina, etcétera. Toma ya, busca imágenes de healthy food, ADN, genética y tal, y cada IA en su estilo de Shutterstock. Que al Sí. final vas a gastar 3 horas y te vas a tener que conformar con lo que encuentres. Correcto. O sea, para banco de imágenes infinito es genial. Luego aparte, echa la ley, echa la trampa. Nada impide que inspires en una imagen, te inspires en una imagen de estas con licencia para generar otra. Ya hemos visto que se pueden generar variaciones de cualquier imagen. Pero sí, es un banco de imágenes infinito. Para la gente que se dedica a esto. Es un banco de hecho, los bancos de imágenes tendrán que reinventarse. Ya muchos admiten imágenes hechas con IA, siempre y cuando las marques. La mayoría de los bancos de imágenes que las aceptan, algunos no las aceptan, los que las aceptan bajo la regla de que tienes que marcarlas. Ha sido generada con IA. Para distinguirlas del fotógrafo que se lo ha currado y ha hecho la foto. Madre mía. Pues ya veremos en unos meses dónde estaremos. Bueno, en unos meses o pasado mañana, porque al ritmo que va esto, pues eso, pasado mañana igual también ya estamos en otro lado. A ver, se supone que para el siguiente Q, Google ya libera en Europa, o eso prometió en el Summit del otro día de Madrid, libera por fin en Europa Bard con la integración con Firefly. No tardará mucho GPT-4 en soltar la segunda parte. Al final, cuando uno dice, dice el otro, para competirse, así que. Eso a los demás nos beneficia, que compitan. Sí, correcto. Joder. Bueno, nada, ya de aquí a final de año a ver dónde estamos. Yo tengo ganas de ver a dónde llega esto, ¿eh? Que me imagino que será para mucho tiempo, pero así a corto plazo, a ver qué somos capaces o qué son capaces de inventar o de reinventar. Va a estar gracioso. Es lo que digo, que en noviembre se liberó ChatGPT, que no Claro. llevamos 6 meses, que esto lleva un ritmo porque una se monta sobre la anterior y a ver hasta dónde. Ya, y habría que haber hecho una encuesta hace 6 meses que pensaba la gente de ChatGPT que dirían esto es una birria, como lo que había de cosas, ¿no? Que decías, esto Como seguro que está alguien que se... prescrito y cosas así. Sí, a ver, al final, como alguien que se dedica a intentar estar al día de esto... Es para cagarse en ellos, sinceramente, porque vas a presentar cualquier cosa, vas a cualquier sitio a enseñar algo y la noche antes te han sacado alguna variación o algo nuevo y te toca recomponerte. Es casi un trabajo en sí 24 horas el estar al día de esto. Madre mía. Ya, sí. Porque está ahora mismo en el pico picazo. Bueno, o subiendo hacia el pico. Yo creo que Correcto. le queda todavía mucho recorrido. Correcto. Qué guay, qué guay. Pues nada, todos a estudiar. A estudiar inteligencia artificial como locos. Bueno, Antes de que se vaya más lejos y ya no sepamos por dónde empezar. nada, muchísimas gracias a todos por asistir hoy, también a vosotros, Saúl y Sandra, por todo. Y ya sabéis, si tenéis alguna pregunta que no hayamos respondido, podéis hacérnosla llegar por correo de manera individual. Y nada, un placer haber estado con vosotros hoy. Ya nos vemos en el próximo webinar. Muchas gracias. Buenas Chao. tardes, hasta Hasta luego. luego. Buena tarde.